desde antes si estamos contando a los animales. El concepto de juego aplicado, gamificación o todo lo que tiene que ver con este contexto nuevo empezó gracias a la industria de los juegos de video. En la década de los 70, cuando iniciaron los videojuegos tal cual con la... empezó a generarse un gran una gran adquisición de dinero, de personas que estaban más interesadas en jugar. Esta explosión de la industria que se dio durante estos 40 años que han pasado fue lo que hizo que otras industrias se fijaran de por qué la industria de los videojuegos está teniendo tanto éxito. Yo quiero, empresa X que me dedico a la venta de llantas o a la venta de servicios o al desarrollo de software, quiero yo tener ese mismo éxito. Quiero que las personas sean leales y se comporten de la misma manera como esos jugadores para esas compañías. ¿Y cómo fue que empezó esto? Con el momento de aplicar o de quitar cosas de juegos a otros contextos. A principio de los años 2000 más o menos, ya hubo varios investigadores que dijeron que esto era bastante relevante, pero este término no se popularizó hasta más o menos el 2010, por ahí, en el que incluso compañías aprovechando el boom como de aplicaciones como Foursquare, dijeron, esta es nuestra oportunidad, e incluso toda su infraestructura la modificaron para vender soluciones basadas en juegos. Si han escuchado hablar de Bunchbal o Batchbill, son compañías que se dedican a esto principalmente. Te venden plataformas que tienen soluciones de juegos, gamificación tal cual, y las venden a las compañías para generar más lealtad o para aumentar la productividad, para muchas cosas. Y es ahí donde empieza el problema. A pesar de que se venden soluciones, a pesar de que ya hay mucha gente que cree saber cómo es que se desempeña la gamificación, todavía hay mucha confusión en el término y sobre todo porque hay otras cosas que se le parecen. Si buscan en internet o en bibliografía especializada, pueden encontrar que la gamificación es el uso de elementos de juego o técnicas de diseño de juego para, y esto es lo que siempre se encuentra, ¿no?, en los libros o en internet, para atraer más gente, para resolver problemas, para mejorar el comportamiento. Todas y estas muchas cosas más son una promesa, ¿no?, de lo que se puede lograr con la gamificación. Y es aquí donde ya empiezan los mitos y las realidades de qué es lo que funciona y qué es lo que no. Mito número uno. La gamificación transforma los productos o servicios o el software en juegos. Falso. La gamificación lo único que hace, como decía el concepto de la diapositiva pasada, es tomar lo mejor de los juegos e implementarlo en un contexto que no es para mejorarlo. Jamás de los jamases se transforma la plataforma o servicio en un juego. ¿Por qué es un mito común? Porque cuando tengan algún cliente o algún usuario o alguna persona que le están explicando la gamificación, a lo mejor cuando escucha cosas de diseños de juegos o juegos va a decir, ay, no, espérate. Lo que pasa es que yo no quiero que mi producto o lo que yo quiero mejorar sea un juego. No. La gamificación no va a convertir las cosas en juegos. Simplemente, si se usa correctamente, usando ciertos elementos particulares, es como va a lograr mejorar lo que tú estás buscando. Mito número dos, que es el más común de todos. Que la gamificación es solamente sobre recompensas que están en forma de puntos, de logros y de tablas de liderazgo, que es el modelo que se conoce como PBL. Esto es súper común. Si buscan ustedes en internet la palabra gamificación y ponen la sección de imágenes, van a ver que salen un montón de logotipos así, logros, baches que son así de sacados de aplicaciones como Foursquare, por ejemplo. Y esto fue un arma de doble filo. ¿A qué me refiero con esto? De que ayudó a que se popularizara el término y a que la gente de diferentes industrias o de diferentes áreas se fijaran en la gamificación. Pero es un error fatal nada más implementar este tipo de cosas a las soluciones. Como bien decía la definición, es sobre elementos y técnicas de diseño de juegos que van más allá de simples recompensas. ¿Por qué esto se popularizó? Simplemente porque la mayoría de las compañías o de las personas en general carecen de expertos que les expliquen bien cómo son las cosas. ¿Qué es más fácil explicar en una compañía? La gamificación es sobre dar puntos, badges. Así, les das recompensas intangibles, puntos y ya. Eso es gamificación. Eso es mucho más fácil de explicar y por eso es que es lo más usado. El problema es que esta sobreexplotación de estos conceptos han provocado que ya haya una sección dividida entre lo que sí funciona y no funciona en la gamificación.
Por eso es muy importante de que cuando ustedes vayan a implementar algo, primero verifiquen si realmente les conviene usar puntos o logros, porque de elementos de juegos hay muchísimos, y es de lo que vamos a hablar más adelante. Otro mito súper común es que la gamificación y los serious games o los juegos que son para entretener o para entrenar son exactamente lo mismo. Error fatal. Es algo también súper común cuando hay compañías que se acercan y quieren generar un material didáctico o una plataforma didáctica. Piensan que tiene que ver o está relacionada a la gamificación. Los serious games o los juegos educativos son juegos completos. Son juegos que desde su concepción fueron usados para entrenar a la gente. Es decir, todas sus mecánicas, todos sus elementos están enfocados a que las personas reciban un cierto entrenamiento, un cierto conocimiento que pueden usar en la vida real. La gamificación no es eso. Como yo les había mencionado, es solamente sobre agarrar lo mejor de los juegos y mejorar cosas que ya existen. O si no existen, de todas formas no van a generar un juego. La razón por la que hay confusiones es porque como la gamificación también es usada para a veces entrenar o para mejorar el comportamiento, y los serious games o los juegos educativos también son usados para este tipo de situaciones, es ahí donde empieza la confusión. Entonces es muy importante que si escuchan hablar de la palabra serious games o juegos educativos y gamificación, comprendan que son cosas separadas. Lo que nos lleva a otras cosas que a mí ya me tocaron cuando investigué para mi tesis, por ejemplo, de que hay varios conceptos o varias otras formas de aplicar los juegos que tienen cosas que se parecen y se van confundiendo entre sí. El más básico que pueden ver aquí es el más académico, los Game Studies. ¿Estos a qué se dedican? Son los académicos, tal cual que sentados desde su escritorio, se dedican a analizar los juegos y se dedican a analizar su impacto en la sociedad y el impacto que hay sobre los jugadores. De aquí que estamos hablando, que aquí son más psicólogos o gente especializada que le hace retrospectiva o ingeniería inversa a los juegos y se pone a analizar sus mecánicas y por qué generan ese comportamiento o esas sensaciones en los jugadores. Es muy importante conocerlo, ¿por qué? Porque es base para todas las demás. Esta se desarrolló porque cuando los juegos se popularizaron con la industria de los juegos de video, a diferencia del cine, no hay como unas reglas específicas para hacer juegos. A pesar de que todos podemos decir que es un juego, no hay como reglas tal cual, como la cinematografía, que nos definen esto es un juego bien hecho o esto es un juego mal hecho. Está más del lado artístico. Esa es la razón por la que estos estudiosos se dedican a investigar conceptos y términos que sean universalmente aceptados. La otra, que es la teoría de juegos, esa es un concepto matemático que se inventó en los años 40 para auxiliar a la economía para situaciones de conflicto. Si escuchan cosas como juegos de suma cero o estrategias dominantes, es porque se están refiriendo a la teoría de juegos tal cual, a la matemática. Los otros que son más complicados, los juegos persuasivos, que también tienen que ver con la gamificación, son juegos igual, tal cual enteros, que en su estructura generan conflictos éticos en el jugador. Lo ponen en una situación donde tiene que tomar decisiones en las que se afecten muchas cosas al momento de que está jugando. Esto lo hace cambiar de forma de pensar, idealmente, y cuando deja de jugar, su ideología ya es diferente. Los otros dos son conceptos un poco que son más oscuros, que tienen que ver con el juego permanente. ¿Qué es el juego permanente? Personas que todo el tiempo están jugando, que están usando el mundo real tal cual como si fuera un escenario de juego, todo el tiempo. Se ayuda de tecnología móvil, como los GPS, internet en general. Y aquí hay conceptos que podrían no resultar tanto éticos al momento de aplicarse, como el juego involuntario. ¿Qué es el juego involuntario? Bueno, idealmente los jugadores o los usuarios siempre tienen que estar conscientes de lo que están haciendo todo el tiempo, para que los motives de forma natural. El juego involuntario es cuando tal cual los estás manipulando, es decir, los metes a un juego o a un mecanismo de control que pues ellos ni siquiera están de acuerdo y se empiezan a comportar o empiezan a desarrollar el juego sin que ellos estén conscientes de ello. Es por eso que es importante que esto lo manejemos con una forma un poco pues investigada, justificada. Aquí se da mucho el concepto de monitores. ¿Qué son los monitores?
son los diseñadores de juego, los que hacen el juego, que se encargan de vigilar que toda la experiencia esté controlada. Debido a que el juego se desarrolla en el mundo real, pues puede haber muchas variantes que interfieran con la solución. ¿Y esto a qué conlleva? De que a lo mejor no se den los resultados deseados. Es por eso de que hay gente que todo el tiempo está vigilando. La parte más amable, que son los juegos de realidad alterna, que son un derivado de los juegos pervasivos o juegos de ubicación, son juegos en el que las personas se mentalizan de tal manera de que le cambian el significado a las cosas del mundo real para mejorarse a sí mismos. De las promotoras de este concepto más grandes, que es Jane McGonigal, ella tenía una enfermedad fatal y se inventó un juego de realidad alterna donde, con la ayuda de sus vecinos, de sus amigos, ella empezó a sanar poco a poco. Esto ya es un poco más raro y cabe que a lo mejor al criterio de todos ustedes esté bien o esté mal, pero si gustan investigar más al respecto, es bastante interesante, tiene que ver mucho con la psicología, tiene que ver mucho cómo la gente entiende o respira los juegos. Y es muy importante, si quieren indagar más en este mundo de los juegos aplicados, que lo conozcan. La gamificación, que le dejé al final, usa conceptos prestados de todos los demás que ya existían. Y esa es la razón por la que cuando empiezas a investigar, te das cuenta de que hay cosas que se parecen y esto da mucho a las confusiones. Muy probablemente en las compañías de TI o en algunos contextos, todo lo que está aquí resaltado puede que se use o puede que no. Pero preferentemente, si lo conocen, va a ser una gran ayuda para que al momento de que les pidan una solución, tengan un gran arsenal de información que les ayude a definir qué es lo que conviene y qué es lo que no. Pasando ahora sí a casos de la vida real, estuve contando los años y desgraciadamente para este ejemplo que les voy a presentar, todavía no puedo revelar ni quién era el cliente, pero lo que sí les puedo decir es que era un equipo de fútbol muy, pero muy popular, de la Liga Mexicana. Y los clientes pidieron al lugar donde yo trabajaba que hiciéramos la aplicación oficial y que desarrolláramos la solución. A mí me tocó desarrollar la parte móvil, pero en un principio desarrollaron como un sistema gamificado que tenía que ver con recompensas para los aficionados de este equipo de fútbol. Aquí, ¿qué convenía la afición? Era de que ellos tenían que hacer ciertas actividades dentro de esta aplicación de Facebook, iban a recibir ciertos puntos y eso lo iban a poder intercambiar por recompensas reales, tal cual. La idea no sonaba nada mal, de hecho, como concepto general estaba bastante bien, el problema fue la ejecución. Ellos efectivamente usaron cosas aquí de gamificación, como la entrega de puntos, de logros, pero hay otra cosa muy importante que no verificaron, que fue el revisar los ciclos de actividad. Esta compañía superpoderosa tenía un objetivo muy cegado, por así decirlo, de que querían darle tráfico a su página de internet. ¿Por qué? Porque tenían colegas en Estados Unidos con los que estaban haciendo negocios. Entonces, aquí más que fijarse en la afición o en lo que los usuarios les estaban pidiendo tal cual, se estaban concentrando mucho por ese lado. Y eso los mermó de poder entregar una experiencia completa. Y lo más curioso de esto es que ni siquiera se tenían que esforzar. Esta compañía, o sea, como les digo, no les puedo revelar el nombre, pero en su página de Facebook tiene 5 millones de seguidores. O sea, tiene una afición gigantesca a lo largo de la República. Y aún así, no tenían que dar grandes cosas. Lo único que tenían que hacer era más o menos incentivarlos con información, con algo más o menos decente, y les iba a funcionar, y ni eso hicieron. Cuando llegaron a nosotros, nos pidieron revisar esta plataforma. Yo, que bueno, pues era ahí el experto en gamificación que apenas estaba empezando, revisé y pensé que iba a ser más complicado, pero no. El detalle principal era que las actividades, aparte de que eran escasas, estaban muy espaciadas. En los juegos de video, la retroalimentación es inmediata, es decir, el jugador hace una acción y empieza a recibir una retroalimentación de si está haciendo bien o mal, o si va a recibir alguna recompensa. Pero aquí no ocurría el caso. Digamos, tenemos 5 días a la semana, y un día realizabas una actividad, 2 días después una, y luego jueves y viernes a lo mejor estaban juntas, y eso hacía que la gente se lo olvidara, inclusive, que tenía que volver a la plataforma. Como no había un contenido constante, eso hizo que al principio, cuando le dieron difusión, mucha gente entró, hizo lo que tenía que hacer, pero al final, pues la gente les empezó a bajar.
nos pidieron que hiciéramos este análisis para ver qué se podía resolver. Y sí, en efecto, yo me hablé con ellos, junto con el equipo de marketing, con los de RH, o sea, con todos los que estaban involucrados que podían ver cómo arreglar esta plataforma, y nos hicieron caso. Por supuesto que no. Yo pensaba que a lo mejor tenía que ver con mi falta de experiencia en ese momento, pero no. Incluso a la gente experimentada de marketing, a los otros desarrolladores, los mandaron por un tubo. Simplemente decidieron que a lo mejor no tenían que meterle tanto esfuerzo y lo tiraron al bote de la basura. Lo cual fue muy malo porque, como les dije, era una aplicación de Facebook. Y en Facebook tenían muchos seguidores que pudieron haber descargado la aplicación. Y con solamente ajustar lo de las actividades, con eso hubiera seguido funcionando. La otra, ahí ya estaba pasando. La otra que tiene que ver más por el lado académico, ya cambié de diapositiva. Fue el ejemplo que yo hice cuando realicé mi tesis. Cuando hacemos gamificación, en el modo correcto, siempre se tiene que buscar el equivalente de mecánicas o elementos de juego que vayan más o menos acorde de la actividad que queremos mejorar. En mi caso, cuando hice mi tesis, era un examen. ¿Qué características tiene un examen de un parcial o de un final? Que, bueno, estudias para el examen, se supone que es una prueba para, ¿cómo decirlo? Te vas preparando en conocimiento para llegar a ese momento como clímax, a ese momento máximo. ¿Qué elemento o qué cosa de juego se le parece? Una batalla contra un jefe de juego. Es aquí donde yo les digo que no solamente es necesario usar puntos o leaderboards o logros para poder representar la gamificación, sino que hay muchas cosas más. Lo bueno de mi solución es de que tenía ese como equivalente. El problema, tal cual, es de que no puedes implementar una batalla contra un jefe de juego, como en un videojuego tal cual, en un espacio donde las personas están redactando un examen. Lo que sí se puede hacer es tomar los conceptos tal cual de cómo funciona en esta batalla y de una forma dar esa estética o esa apariencia cuando se está desarrollando ese examen. ¿Qué fue lo que hice con mi director de tesis? Se aplicó un examen donde se hizo una plantilla. Yo, bueno, no soy tan aficionado de los Caballeros del Zodíaco, pero él sí. En esta plantilla se le pedía que él definiera a un personaje inédito o conocido. Entonces él dijo, bueno, yo soy muy familiar con todo lo que tiene que ver con los Caballeros del Zodíaco, entonces pues les voy a poner esa representación para que más o menos se vayan familiarizando. Generalmente, o al menos en la universidad de donde vengo, en los exámenes te sueltan todas las preguntas y los estudiantes tienen que arreglárselas de decidir pues con cuál problema empezar. Tampoco no tienen un conocimiento inmediato de qué problema es más complicado que el otro. Cuando diseñas una batalla contra un jefe de juegos, generalmente a la batalla la divides en fases. El jefe de juego va evolucionando conforme le van bajando vida o se van presentando ciertos eventos a lo largo de la partida y esto va retando más al jugador. Entonces, ¿qué se hizo de primera mano? Dividir los problemas del más fácil al más complicado y agruparlos en fases. Y no dejar pasar al jugador a la siguiente fase hasta que no contestara un cierto porcentaje de los problemas de cada sección. Esto ya va más por el mecanismo de control. Otra cosa que también aquí se tuvo que manipular fue el tiempo. Aquí el tiempo jugó en contra porque al momento de terminar el experimento fue una de las quejas principales que dieron los estudiantes, pero era algo necesario para poder dar esa experiencia. A lo largo de que ellos estaban contestando este examen, también había una música de fondo, había ciertas cosas que ensalzaban o resaltaban esa como sensación de que estaban enfrentando un desafío superior, no que nada más estaban contestando un examen. ¿Qué fue lo bueno de la solución? De que no solamente se mantuvo el promedio, sino que se superó. El problema de lo que yo implementé es de que la plantilla tal cual tenía muchas ambigüedades. Quiere decir que cada profesor que lo hubiera implementado hubiera hecho cosas diferentes o cosas muy diferentes que a lo mejor en la experiencia ya no hubieran resultado buenas. Aquí lo que se hizo tal cual fue poner al profesor en el papel del diseñador de juego, que es otra de los términos que más se confunde. Un diseñador de juego no es el artista, no es el que hace las animaciones, los fondos, la música. Un diseñador es el que hace la planeación del juego, es el que define las reglas, los comportamientos, las mecánicas, cuántos enemigos, de cuántos jugadores va a ser.
qué tipo de interfaces se van a usar para que el juego se desarrolle. Todas esas decisiones alguien las tiene que planear. Incluso el diseño de juegos tiene que ver más con cosas de ingeniería o cosas más de pensar lógicamente. Digamos, si tenemos un espacio limitado, ¿por qué en ese espacio convendría tener 3 enemigos en lugar de 2 enemigos o uno grande? Ese tipo de cosas de balance son de las tareas que hace el diseñador de juegos. Aquí el profesor se puso en su papel de diseñador y con la plantilla que yo le presenté, fue llenando esos huecos para desarrollar la experiencia para los estudiantes. Lo que nos lleva también al mito número 4, es de que la gamificación funciona para todo. Falso. Aquí no hay nada de imposiciones. Lo que yo quiero resaltar para todos los que me están observando, para todos los que están aquí presentes en esta presentación, es de que va a haber situaciones en las que no es conveniente para nada aplicar juegos o la gamificación. A lo mejor su solución requiere de otra cosa más complicada o más sencilla que no tiene que ver con juegos, y eso está perfectamente bien. Lo importante es de que cuando se enfrenten a este tipo de situaciones sepan diferenciar entre los conceptos para que puedan comunicarse correctamente, y la otra que ustedes hagan introspectiva, reflexionen y digan, ah, esto sí se puede aplicar, esto no se puede aplicar, o mejor buscamos otra solución porque aquí los juegos no tienen cabida. Eso es de lo principal que quiero que se lleven. Y muchísimas gracias. Si tienen alguna duda o pregunta, aquí estoy para contestárselas. Al final, si alguien está interesado en saber más de Itexico, bueno, estamos contratando. Aquí las señoritas de enfrente, Tali, pues van a estar recibiendo currículums o les pueden informar más al respecto. Y pues muchísimas gracias. ¿Dudas? ¿Alguien dijo yo? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo súper claro? Bueno, si alguien tiene alguna duda que no quiera compartir en público, de todas formas, pues aquí voy a estar un rato. Muchísimas gracias por su atención. Que sigan disfrutando el evento. Gracias.